All right, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the... Mi compañero Guillermo, y yo soy Dana, del equipo de Erasmus de España, y os vamos a enseñar a hacer un telescopio. En este caso es una mejora del telescopio de Galileo. Bueno, pues vamos a empezar montando el ocular. Entonces tengo esta pieza y dos lentes, y lo que vamos a hacer es, como podéis ver, la lente tiene una parte curva y una parte plana. Entonces lo que vamos a coger y vamos a poner las dos partes curvas enfrentadas. Vale, entonces ahora encajaríamos estas dos piezas y para que no baile, con un poco de cinta aislante, pues las unimos. Ya tendríamos la parte por la que podemos mirar. Entonces, cogemos estas dos piezas, que son las siguientes para conseguir el telescopio, y las encajamos. Y las uniríamos con esta. Y ahora mi compañero Guillermo seguirá con la aplicación. Vamos a continuar con el ensamblaje. A continuación vamos a enroscar esto aquí. Enroscamos rápido y metemos la pieza que hemos hecho anteriormente, la introducimos aquí con un poco de presión y así estaría, ¿no? Luego más tarde podemos usar esta rosca para ajustar las dos lentes y así verlo mejor. A continuación vamos a meter este tubo aquí, que necesita un poco de presión también, se mete y estaría, ya estaría, ¿no? A continuación vamos a construir el objetivo con esta lente, que la metemos mirando hacia afuera, así. Y por último, introducimos el objetivo en el tubo. Y ya podemos usar nuestro telescopio, que se ajuste. Y ya está. Para observar el sol, tendríamos que tener la precaución de usar este filtro solar, que lo introduciríamos en la parte de aquí del telescopio donde está situada la lente, que sería el objetivo. Y ya está. Buenas, vamos a realizar dos telescopios de Galileo. El primero es este, que es un poquito más grande que el original, que es el que hizo él, que fue este, que constaba de una lente divergente y otra convergente. La divergente iba en el ocular y la convergente iba en el objetivo. El que vamos a hacer nosotros ahora constaba de dos convergentes en ocular y objetivo, que os lo explicará Osman cómo se monta. Para montarlo, cogemos la lente convergente con la parte curva hacia arriba y la colocamos en el ocular. Metemos el conector dentro y lo unimos al enlace hembra. Y ya solo queda juntarlo con el conector macho y se une al tubo. Por el otro lado tenemos el objetivo, que consta de una lente solo, la colocamos aquí con la cara curva para adentro y la conectamos al tubo. Y ya pues lo tenemos listo para mirar.